Urquiza y Sergio Peralta, los pilotos más intrépidos, veloces y dinámicos, te conducen a toda velocidad para darte noticias, tips, lanzamientos, novedades, pruebas y todo el mundo relacionado con los autos. Radar Speed, el programa de autos para todos. Todos los jueves 7 de la noche, repetición sábados 10 de la mañana, por Radar 107.5 y Radar TV, canal 71 de Wiz. Radar News. Bueno, muchísimas gracias. Son las 8:07, 8:07. Gracias por seguir con nosotros aquí en Radar News en esta primera emisión. Me acompaña y le agradezco mucho al presidente del Colegio de Ingenieros Civiles aquí en el estado de Querétaro, mi querido ingeniero Sergio Camacho. ¿Cómo estás, Sergio? Buenos días. ¿Qué tal, Aurelio? Un gusto estar aquí con tu gran auditorio y con todo el equipo de Radar. Igualmente, igualmente. Y además hablábamos la semana pasada, de una propuesta muy importante para hacer un código modelo mexicano para el diseño sísmico, que obviamente tiene que ver con el trabajo que hacen los expertos, los especialistas, los ingenieros que saben mecánica de suelos, que saben este tipo de situaciones técnicas y que ayudan y que sirven mucho. ¿Cómo va esta propuesta, mi querido Sergio? Así es, sí, mira, la SMIS, que es la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica, sí, ha estado trabajando este código modelo que, bueno, pues en nuestro país hay zonas de alta sismicidad, como sucede en estados como Oaxaca, evidentemente en el Estado de México, en la Ciudad de México, y bueno, pues también a Querétaro nos toca un poco de esos eventos, de esos efectos, de sismos. Y bueno, pues el tema es de que, bueno, si bien la ingeniería ha estado avanzando y se encuentran soluciones y hay talento para encontrar las soluciones a cualquier reto, faltan, vamos, en Querétaro, por ejemplo, trabajamos con las normas técnicas complementarias de la Ciudad de México, sí, porque, bueno, falta que es un proceso que hemos iniciado en el Colegio de Ingenieros, pero, bueno, es un proceso muy arduo de estar generando investigación y desarrollo de conceptos de ingeniería para tener estas normas. Entonces, bueno, en esta colaboración con el SMIS se pretende generar, bueno, que ya está muy avanzado, este código modelo para todo el país, de que se analicen precisamente las diferentes zonas de sismicidad o de alta sismicidad para, pues, no existe un modelo de esa naturaleza, Sergio. Existen normas técnicas para algunas zonas, ¿no? Como para la Ciudad de México, precisamente, o Querétaro, alta sismicidad, ¿no? Pero vamos, uno de manera genérica para en el cual se pueda respaldar cualquier diseñador, cualquier calculista, estructurista, para que, de acuerdo, evidentemente, como lo comentabas, a las naturalezas de la mecánica de suelos y todos estos estudios complementarios que se tengan que hacer, bueno, pues el poder determinar estructuras seguras para su uso y precisamente para su permanencia en el tiempo, soportando estos eventos sísmicos que se presentan en nuestros... Y que fueron parte justamente de las aportaciones en este 23º Congreso Internacional de Ingeniería Sísmica que se llevó a cabo aquí en Querétaro, 22 ciudades participando, incluso también varios países o ingenieros expertos en esta materia de diferentes países, mi querido Sergio. ¿Cuál fue la coincidencia que se logró? Bueno, pues sí, acompañaron ingenieros, personalidades de Chile, de Panamá, de Estados Unidos, de Francia, y de otros países de América Latina, y bueno, pues precisamente el tema era de cómo estar generando estos nuevos modelos de ingeniería o soluciones ingenieriles para tener estructuras más eficientes, ¿no? Cada vez hay diseños, la arquitectura también ha avanzado y ofrece diseños más retadores, y entonces, bueno, pues estos diseños arquitectónicos necesitan soluciones estructurales que mantengan la... Que hacen los ingenieros. Que precisamente es trabajo que se realiza en los ingenieros. Porque, bueno, nos ha pasado aquí, como ha pasado en Querétaro, compartían experiencias de cómo en Chile, bueno, después de sismos que han tenido, Chile, Santiago es una zona de alta sismicidad, cómo han perdido enormes cantidades de edificios que cumplen con su función, ¿no? Porque la primera función es de que, bueno, si bien aguantando el sismo, acusen alguna falla y prevengan un colapso, ¿no? O sea, el objetivo número uno es prevenir los colapsos súbitos, que son los que cuestan irremediablemente. No, ahora, nada más en este mismo tema, mucha gente dice, es que yo estoy en Querétaro porque en Querétaro no tiembla. Después del 85, muchas personas salieron de la Ciudad de México buscando lugares como Querétaro, donde se supone que no se resienten estos temblores. La mala noticia es que ya se resiente, ¿no? Sí. Y vamos, y definitivamente tiembla menos, ¿no? O sea, las condiciones del terreno donde está asentada, por ejemplo, el área metropolitana, bueno, pues hace que se sienta menos, ¿no? Pero igual, tal vez las estructuras no resientan o no acusen la magnitud de los temblores, pero lo vemos en los objetos que conviven, ¿no? Del tema de las lámparas, ya se puede percibir los movimientos muy claramente. Sí, claro. Y entonces, bueno, definitivamente se tiene que estar considerando, y en Querétaro hay grandes ingenieros que
toman estos criterios para el diseño al momento de hacer estas estructuras seguras. Debería haber un diseño único a nivel nacional en este tema, esquema de los sismos, para que podamos también saber técnicamente qué hacer y cómo van evolucionando, incluso en cada uno de los estados. Sí. Exactamente, es un modelo generalizado para todo el país, con la colaboración de todos los ingenieros del país, donde precisamente están aportando alternativas para quien le toque atender un diseño en determinado lugar del país, tengan herramientas para donde poder sacar los mejores modelos para su diseño. Mi querido Sergio Camacho, estamos en a nada, de hecho ya estamos en la temporada de ciclones y demás en nuestro país. ¿No debería existir, así como esto, un código modelo mexicano para el diseño de temas que tienen que ver con las lluvias, por lo menos, o cómo evitar algunas situaciones que de repente se vuelven complicadas en las zonas urbanas? Sí, mira, bueno, pues ha habido avances, ¿no? Recordaremos que desde hace pues más de 10, 15 años se han estado trabajando estos planes maestros pluviales, donde se están determinando las acciones necesarias para estar conteniendo, digo, en este caso las avenidas de los escurrimientos pluviales que han generado fuertes daños, ¿no? Querétaro tiene unas particularidades, ¿no? Y yo creo que el problema tiene muchas aristas y se entiende que se está atendiendo en cada una de estas, ¿no? Recientemente se formó de parte de Protección Civil Estatal, por ejemplo, este comité para los riesgos pluviales, decirlo así. Sí, claro. Donde se habla de todo el aspecto, ¿no? Desde el aspecto social, de contar con refugios, de contar con los cuerpos de emergencia, de a dónde acudir y todo, vamos, todo el tema operativo, ¿no? Pues sí. En caso de emergencia, ¿no? Donde se nos invitó a participar ahí con Protección Civil Estatal, con la Secretaría de Gobierno, y vamos, están muy pendientes esto, vamos, salvaguardando la integridad de los ciudadanos, correcto, ¿no? Vamos, correcto. Los eventos. Habría que recordar, vamos, un tema a destacar, ¿no? Por ejemplo, que hay algo que no estamos muy acostumbrados, ¿no? Y precisamente Querétaro, al ser víctima de su propio éxito en cuanto al crecimiento, al esparcimiento de la mancha demográfica, que precisamente ha traído como consecuencia todos estos escurrimientos, debe de generar nuevos hábitos, ¿no? Nosotros incluso como ciudadanos, ¿no? Platicábamos con uno de los ponentes de nuestro congreso, que fue también a principios de mayo en el Colegio de Ingenieros. Así es. Que hablaban de que, bueno, por ejemplo, en países como Islandia, ¿no? Y más del 70% de la población revisa el estado del tiempo, cuáles van a ser las características del tiempo en el día que van a salir, para ver si deciden o cómo deciden hacer, ¿no? Digo, evidentemente, cuando hablamos de trabajo, de llevar a los niños a la escuela, no se presentan esas alternativas de poder tomar la opción de salir o no, pero bueno, sí el tomar precauciones. Pero en este sentido, en esta nueva administración estatal, municipales, en los 18 ayuntamientos, ¿sí consideran las voces de los expertos, de los que saben, obviamente, atender este tipo de situaciones? ¿Sí les consultan para que se puedan llevar a cabo incluso diferentes políticas públicas que tienen que ver con el desarrollo, crecimiento, incluso hasta construcción de obras importantes, fundamentales, mi querido Sergio Camacho Hurtado? Sí, afortunadamente sí, Aurelio. Fíjate que, bueno, precisamente ahorita, debido a los desafortunados eventos que se tuvo, por ejemplo, en San Juan del Río, donde fue muy... en La Rueda. En La Rueda, en Nogales, en toda esa zona, bosques. Estuvimos trabajando muy de cerca con la autoridad, en este caso con el gobierno, con gobierno del estado, con el gobierno del municipio de San Juan del Río, haciendo la revisión, vamos, uno de lo que había sucedido, ¿no? Ya incluso, vamos, se ha estado haciendo mucho análisis al respecto. Y bueno, la colaboración de nosotros, vamos, hablando de esta nueva administración, como bien lo mencionas, bueno, pues ha estado haciendo este acompañamiento, ¿no? Precisamente a raíz de eso se les ha estado comentando y es lo que se ha estado trabajando en la revisión de estos planes maestros pluviales que en su momento consideraban o consideran las si lo revisan, si los avalan los ingenieros. Sí, bueno, y eso, los planes maestros ahorita son un trabajo en proceso, ¿no? Porque la ciudad sigue estando viva, ¿no? Sigue creciendo, sigue desarrollándose y bueno, pues estos planes se diseñaron para determinado modelo de ciudad que podría estar cambiando en algunas de sus características. Entonces, bueno, estos planes pueden ser ajustables en cuanto a sus diseños, capacidades, claro, en cuanto a todo, ¿no? Hemos estado trabajando como colegios con especialistas en los diseños, hablando en particular, por ejemplo, de San Juan del Río, de los diseños de estos proyectos que están contenidos dentro de los planes maestros pluviales para estar controlando todas estas avenidas, ¿no? Recientemente ya gobierno del estado, tengo entendido, bueno, pues está revisando las fuentes de financiamiento, de inversión, o abriendo los cajones, como dicen ellos, para estar realizando esas obras, aparte de las que ya han venido realizando en... Que son obras necesarias, obras urgentes. Ajá, y que ya están planeadas, bueno, por ejemplo, ahí en el río San Juan, que ya se amplió la capacidad hidráulica del río, del río que funciona como de avenidas pluviales.
Y vamos, hemos estado trabajando muy de la mano, ¿no? También se ha estado trabajando mucho y generando mucho observancia, por así decirlo, sí, en el tema del mantenimiento, ¿no? El mantenimiento es fundamental en cuanto a los desasolves, la limpieza de los drenes, porque vamos, empezando la temporada de lluvias, bueno, tienen que estar todos en sus cualidades operativas máximas o ideales, ¿no? Sí, evidentemente sí. Que no haya solves, que no haya basura, que tenga la capacidad conectiva. Toneladas que necesita, y toneladas que salen de la zona. Eso es un tema de cada año, ¿no? Oye, Sergio, pero están haciendo las autoridades lo que realmente tienen que hacer en una visión integral de lo que tenía que hacer Querétaro, Corregidora, El Marqués, Huimilpan, pienso, en otra zona metropolitana, entre, por ejemplo, Tequisquiapan, San Juan del Río, hacia la zona serrana, entre los municipios, por ejemplo, de Jalpan, Landa de Matamoros, hasta Peñamillero o San Joaquín, en un momento determinado, para atender este tipo de situaciones, ¿o no? Mira, bueno, evidentemente municipios en la zona serrana, como ahorita mencionabas, a Peñamiller, San Joaquín, para arriba, bueno, pues existen todavía más mayor rezago, ¿no? Por temas topográficos, no necesariamente, y hablando para la sierra, sufren tanto el tema de la lluvia, ¿no? Vamos, en algunos casos tienen mucha lluvia, más bien lo que no tienen es cómo aprovechar esta lluvia, ¿no? Porque vamos, tienen escurrimientos muy fuertes por la zona, por las montañas, por la zona serrana, que vamos, el agua se va a los arroyos, a los valles. Y bueno, ahorita que hablabas de las zonas metropolitanas, sí, la revisión de estos planes maestros pluviales tiene que ser con una visión integradora, lo comentaba el gobernador Curiel al inicio de su administración. Bueno, se tienen que revisar estos planes maestros pluviales con una visión metropolitana, con una visión integradora para revisar estas soluciones. Desafortunadamente, bueno, pues un tema son los recursos, ¿no? Que, vamos, las ciudades requieren enormes inversiones. Claro, va creciendo la demanda, va creciendo la demanda, los servicios públicos municipales. Entonces, vamos, si bien están planteadas muchas obras, se tienen que venir realizando. Ya ni te pregunto de movilidad, entonces. Vamos, es prácticamente parte del mismo tema, ¿no? Y vamos, desafortunadamente en determinado momento, no ahorita, de hace varios años para acá, pues se generó un modelo de crecimiento urbano muy disperso, ¿no? Que es lo que estamos viviendo. Sí. Y bueno, pues hay que revisar cómo se pueden transformar esto, y se ha venido comentando, ¿no? Bueno, pues recientemente tanto la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas como la Secretaría de Planeación, con la visión esta de que trae el gobierno del estado, pues es de ver cómo se pueden regenerar estos modelos de desarrollo urbano. No fácil, Sergio. No es sencillo, vamos, ya traemos una historia de estar haciendo las cosas de determinada manera y que precisamente pues ha incidido en el costo de los servicios públicos, en materia de escurrimientos por los temas pluviales, en tema de movilidad, vamos, todo tiene que ver con esta dispersión que tenemos, ¿no? Y entonces ahorita hay que buscar alternativas para ver, uno, cómo generamos mayores densidades o concentraciones poblacionales que sean heterogéneas para que no necesiten realizarse traslados grandes, por así decirlo. Entonces, vamos, hay retos importantes en ambas materias. Ojalá, Querétaro siga con el Estado, hablando del Estado, que siga con su buena salud financiera para que siga teniendo recursos, ¿no? Claro. Y también que de la Federación se puedan, vamos, recoger los apoyos que en otros momentos se tuvieron para estar atendiendo estos proyectos. Pues es una gran complejidad, ¿no? No solamente en la visión que se tiene de lo que tiene que ver con las necesidades hoy por hoy de Querétaro, Estado y los municipios, sino también con el tema presupuestal, también con el tema técnico, que obviamente ocupa a los ingenieros, a las y los ingenieros, y que obviamente tendrán que trabajar justamente en este mismo esfuerzo. Y que, bueno, pues el tema de la movilidad, el tema de la distribución del agua, el tema del crecimiento, del desarrollo de la infraestructura, pues van de la mano justamente con esta visión de lo que los ingenieros hacen en su mente, en sus planos, para que se puedan llevar a cabo, se puedan hacer realidad con el esfuerzo y el trabajo de los gobiernos y de la gente, mi querido Sergio Camacho Hurtado. Sí, así es, Aurelio. Vamos, ahorita que hablas del presupuesto, me imagino la complejidad que luego viven los gobiernos diciendo, oye, tengo aquí este puño de dinero, pero tengo esta bolsa de problemas que atender, ¿no? Sí, entonces, claro. El hacer con la aplicación con responsabilidad y con el tino de atender lo más urgente o lo más necesario, pero dentro de todo ello ponerle la visión a las cosas de futuro, ¿no? Y lo comentábamos en el Congreso de Ingeniería Civil que tuvimos del colegio, te digo, a principios de mayo, ¿sí? De la aplicación de la ingeniería civil en el desarrollo urbano, esto a efectos de los que tienen que ver con temas de movilidad, vamos, de claro, las estructuras, en el caso de los edificios, en los temas pluviales, y vamos, muchos temas que incluso inciden en costos de servicios públicos
municipales, hablando de estatales, como servicios de agua potable, de recolección. Sí, claro. Vamos, es una maraña muy grande de cosas donde se tiene que tener esta visión integradora y sobre todo encontrar las soluciones indispensables de manera conjunta. Fernando Jiménez dice de Lomas del Marqués, ojalá que también puedan considerar a los ingenieros, no solamente en el tema de los sismos, que es muy importante, pero ojalá que el Colegio de Ingenieros pueda participar en la planeación de la ciudad. Está creciendo de manera desorganizada, desordenada. Nos estamos acabando las áreas verdes, que ya es un crecimiento vertical y con un enfoque también del cambio climático que podrían tener los ingenieros para que esta ciudad fuera también más amable, me dice don Fernando Jiménez. Pues mira, Fernando tiene mucha razón y fíjate que es un tema interesante, y perdón, Aurelio, este modelo de... Ya salieron alas. Sí. Por este modelo de ciudad que te digo que se ha venido generando, ¿no? El tema de, hablando de aumentar las densidades apostarle un crecimiento vertical, es para tener, es en una visión de poder tener mejores áreas verdes, ahorita que lo comentaba Fernando. Vamos, pero que sean compartidas, ¿no? Que sean de todos. Sean de la gente. Como podría ser el tema de tu jardincito en tu casa, que es puede ser un tema pues de gusto aspiracional, decir yo quiero mi cachito de jardín, pero si todos queremos nuestro cachito de jardín, bueno, pues sucede este desarrollo disperso, ¿no? En lugar de decir, oye, podemos concentrar la vivienda y tener enormes parques para el disfrute todo, claro. ¿No? Sucede con el uso del vehículo particular. Es una visión de cambio, que oye, también hablábamos el día de ayer, ¿no? Yo quiero mi coche, y no pienso en que puedo compartir el transporte así público y generar una movilidad mucho, mucho, mucho más eficiente, Aurelio. Entonces, evidentemente, ahí hay para lo que comenta Fernando, yo creo que uno de los problemas más recurrentes que podemos estar viendo es la voluntad política, ¿no? Y ahora es un buen momento de voluntad política, porque por el 115 constitucional que le da a los municipios la facultad, la autonomía de tomar las decisiones en materia de desarrollo urbano, pensando solo en su municipio, bueno, pues ahora se tiene que, hablando de las áreas metropolitanas, una visión integral, ¿no? Polos de desarrollo. Por ¿no? lo que sucede en el Marqués afecta en Querétaro, sin duda. Lo que sucede en Querétaro afecta a Corregidora, todo es integral, ¿no? Y entonces, bueno, la voluntad política de que las visiones no sean nada más de lo que sucede en nuestro cabildo, sino compartir, por así decirlo, la responsabilidad de la toma de decisiones, sería algo más que necesario e indispensable. Bueno, son las 8 de la mañana con 24 minutos, es el presidente del Colegio de Ingenieros Civiles en Querétaro, Sergio Camacho Hurtado, gracias por estar con nosotros, mi querido Sergio. Querido Aurelio, muchísimas gracias de estar aquí compartiendo con tu auditorio de Radar y con todo el equipo. Igualmente, muy amable, gracias, y a propósito del tema de la movilidad, vamos a regresar para platicar con Andrei Montero, a propósito de esta ciclovía que se está generando ya en la calle de Ezequiel Montes, que ha tenido también reacciones por parte de los comerciantes en esta zona de la capital queretana. 8:24, la pausa, regresamos enseguida con más. Comunícate.